Parlamentarios de oficialismo y oposición consideran que el teniente que custodiaba la banda y la medalla presidencial no es el único responsable. También apuntan a los altos mandos militares y al Banco Central de Bolivia. El Ejército Nacional decidió dar de baja definitiva al teniente Roberto Ortiz Blanco por dañar la imagen, dignidad y honor de la institución, según lo detalla el comunicado oficial del Comando General del Ejército. Sobre este tema se pronuncia el diputado de Demócratas, José Carlos Gutiérrez. Es lo mínimo que puede sucederle a una persona irresponsable. Lo lógico es que el ministro de Defensa también tenga una responsabilidad. Y lo lógico también es que el del Banco Central también tenga una responsabilidad. En el comunicado del Comando General del Ejército, en su parte sobresaliente detalla, en cumplimiento a las leyes, reglamentos y normativa militar en actual vigencia, se determinó la baja definitiva del teniente Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco. El diputado del MAS, Edgar Montaño, también se manifiesta. El señor que ha sido dado de baja es el último eslabón, pero él cumplía órdenes. Tiene que haber sanción. No solamente para al que han dado de baja, sino también para los superiores. Este pasado jueves, un juzgado del Alto determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del teniente Roberto Ortiz Blanco.